Bueno, la partida que vamos a ver ahora es una que Voynich juega en la semifinal del Campeonato Soviético de 1938 en Leningrado. Voynich ganó ese torneo con 14 puntos de 18, de una manera impecable, tan solo perdiendo una partida. Ahora Voynich es de blancas contra el famoso también maestro soviético Vitali Chekhov. D4, caballo F6. Todo esto típico, Voynich era un jugador clásico de peones dama y también de inglesas. Y contra la Nimzo India, caballo F3. En roque, alfil G5. Todo esto teoría. Desarrollo normal de las piezas. Y E5. Dama C2. Torre 8. En roque. Y ahora viene acá el tema estratégico de esta apertura de la Nimzo India, que es, digamos, el sacrificio de la pareja de alfiles a cambio de una mejor estructura de peones. Es importante acotar acá que dama por alfil no va con la posición, es un poco dudoso por caballo E4, tocando la dama y el alfil. Esto no es grave, ya que igual sigue esto. Única. Y el negro tiene un juego excelente. Recordemos, gente, que si nosotros tenemos los peones doblados, es decir, una estructura inferior de peones, debemos tratar de jugar de manera activa. Acá el blanco tiene el centro, o está disputando fuertemente el centro, pero además de eso tiene la pareja de alfiles. Nosotros tenemos que avanzar los peones y activar el juego. H6, mantenemos la clavada y C5. Y este es un momento muy interesante de la partida, donde el blanco tiene que demostrar, justificar su peor estructura de peones, como ya dijimos, jugando de manera activa. Acá se hace una jugada muy curiosa, a simple vista parece hasta mala. Torre a E1, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Parece que las blancas están poniendo sus torres en columnas cerradas. No se ven muchas perspectivas, pero como veremos, es una jugada bastante venenosa con amenazas muy pero muy graves. Alfil G4 y ahora ocurre un cambio bastante difícil de hacer. Siempre hablamos en el canal lo valioso que son las parejas de alfiles, que es la pareja de alfiles, y entonces hacer algo como alfil por F6 en una Nimzo India, para hacerlo debe haber una justificación bastante concreta. En este caso, bueno, ahora el negro está obligado a tomar de dama para no deteriorar su estructura y sigue dama E4 con ataque doble, tocando tanto el punto de B7 como el alfil de G4. No hay mucho que hacer acá. Si alfil es C8, que era lo que Botvinnik tenía en cuenta, él sencillamente hubiese seguido con caballo D2. Esta es la idea detrás de estas jugadas de torre acá en F y E. Abrir el juego con el avance del peón a F4. Caballo C6 y seguimos con F4. Alfil F5 y F por E5. Muy buena jugada con ventaja blanca. Esto era lo que tenía previsto Botvinnik. Y se nota, ¿verdad? Ahora la columna F ya está en juego. Y de hecho, bueno, después de alfil por dama, sencillamente peón por. Y tenemos una posición bastante, pero bastante agradable. Entonces aquí, luego de dama E4 con doble amenaza, las blancas juegan alfil por F3 y alfil por F3. Ya no tenemos la pareja de alfiles, pero sí un alfil bastante activo contra este caballo que todavía no está desarrollado. Por eso hay que hacer caballo C6. Y nuevamente aquí una jugada difícil y bastante posicional, aunque no parezca. Acá el blanco explota, aprovecha sus peones doblados. Los peones doblados no siempre son una debilidad estratégica. En muchas posiciones la podemos utilizar como una virtud en nuestra posición. D por C5, buena jugada. Peón por y torre de 1 ocupando la columna abierta. Ahora, gracias a estos peones doblados, tenemos el control de varias casillas centrales. Estas dos, ¿verdad? Y también algunas casillas laterales importantes como B4. Este peón en C está restringiendo la actividad del caballo negro en C6. Y este peón de C4 nos está brindando puntos fuertes para nuestras piezas. Por supuesto que luego de torre de 8, como jugó Chekhov, no siguió el cambio, pero sino torre de 5. Ahora, con el cambio de torres, nosotros estaríamos mejorando nuestra estructura con peón por y ya obteniendo un peón pasado para el final. No recuerdo el jugador lastimosamente que decía, ¿verdad? Que los peones pasados quizá en el medio juego no sean algo muy fuerte.
pero en el final es algo muy, pero muy peligroso. De paso, la torre en D5 no solamente amenaza a doblar, pero también ataca el punto C5, por lo que el negro debe perder un tiempo con B6 y seguimos con el doblaje con torre FD1. Muy bien. Caballo A5. Y como es costumbre también en los grandes jugadores, la profilaxis siempre es un tema muy, pero muy importante. Antes de seguir mejorando la posición, bueno, de hecho la seguimos mejorando con jugadas como H3, ¿verdad? Eliminando ya cualquier tema futuro de debilidad en octava fila. H3, gente, son jugadas características de los campeones mundiales y de los grandes maestros. Profilaxis. Hay una brillante partida que les recomiendo ver de Viktor Korchnoi de blancas contra Boris Spassky, que fue un gambito de dama sistema Tartakover. H3 fue una jugada de dos signos de admiración de Korchnoi. Les invito a que vean la partida. Torre por. Y acá, si bien, como dijimos, ya podemos crear el peón pasado con peón por, Botvinnik concluye que es más importante la actividad de sus piezas. Torre por D5. Este es un tema recurrente en el ajedrez de Botvinnik. La comparación siempre de nuestras piezas contra las piezas del rival. La actividad de las piezas. Este caballo está lateralizado. Un alfil centralizado pegando en la gran diagonal. Una dama centralizada activa. La dama en F6 está bien también. Podemos decir que tiene un valor casi igual. Pero la torre de 5 claramente es muy superior a la torre de 8. Entonces, dama E7. Alfil G4. Buena jugada. Ya que amenazamos ahora también entrar en séptima. Vean cómo jugada acá. Botvinnik mejora su posición. Dama B7. Y ahora una jugada bastante interesante. Alfil F5. Fíjense, es curioso, ¿verdad? Cómo el alfil vino de F1 a E2. Luego a F3, luego a G4, ahora a F5, moviéndose como un peón, pero amenazando siempre como un alfil a la distancia. ¿Cuál es el plan real de la jugada alfil F5? No un jaque en H7, más bien reubicar nuestro alfil en la gran diagonal en E4 en el futuro. Quizás luego si algunas baterías así sean interesantes. Es importante destacar que para que esta jugada sea posible, el negro no puede jugar G6. Ya que sigue, alfil por con destrozo. Acá el blanco está totalmente ganado. Y las piezas entran. Torre D7, por ejemplo, para evitar esta amenaza. Viene la torre por acá. Y jaque mate. Las blancas de a poco acá van aumentando su ventaja posicional. Entonces, alfil F5, buena jugada. Dama B8. Y torre D7. Torre D8. Y ahora ya un poco de táctica para llegar a una posición posicionalmente superior. Aparentemente ganamos un peón con dama por E5, ya que la dama es incapturable. Sigue dama por dama. Y torre por torre con jaque mate, ya que el alfil restringe al rey enemigo. Pero bueno, caballo por C4 previa. Y luego de un cambio, si bien la posición se va simplificando cada vez más, las piezas que permanecen en el tablero, entre ellas hay una gran diferencia. El alfil un poco mejor que el caballo. Y sobre todo, como ya lo dijimos, esta torre en séptima contra una torre súper pasiva detrás de su peón B. Alfil E4, caballo A3 y alfil E5. Fíjense, hasta ahora todavía muy curioso, ¿verdad? Cómo el alfil se está moviendo como un peón de a un pasito, pero siempre amenazando cosas importantes a la distancia. Ahora mismo el peón de F7. Tristemente hay que jugar torre F8 y ahora Botvinnik avanza su mayoría central. Un juego bastante cristalino y limpio del sexto campeón mundial. E4 a 5. Claro, el negro no se quiere quedar quieto y en desesperación trata de avanzar también su mayoría alejada. ¿Cuál es la diferencia? Que nuestra mayoría va a ser mucho más peligrosa, tiene el apoyo de nuestras dos piezas. En cambio, la mayoría de alejada del negro no tiene el apoyo de sus dos piezas, solamente el caballo. Versus igual nuestras dos piezas también. C4 no solamente fortalece nuestro alfil, pero evita el avance de los peones negros. De todas maneras lo hace.
empeorando un poco la estructura y creando ya más debilidades. C5 y A5. Seguimos con el avance de la mayoría. Y es todo lo que necesitamos para ganar la partida. Como ya estamos en un final, gente, en el medio juego esto claramente no se recomienda. Pero en el final el rey es una pieza más. Importantísima. Botvinnik se va directamente ya con el rey al centro. G3, claro, hay que conservar esta estructura de peones. Caballo E6 y rey E3. Fíjense, antes en el medio juego hablábamos de las torres, las damas, los caballos. Ahora también debemos hablar, es necesario hablar de la posición de los reyes. Nuestro rey ya centralizado, el rey negro muy pasivo, lateralizado. C4, F5 y torre C7. Una partida brillante, esta sí, al estilo puro de Botvinnik. Supongo que rey D4 también ganaría acá la partida. Pero bueno, Botvinnik, fiel a su estilo, sigue su plan como una máquina. E6, peón por y peón por. El negro está totalmente perdido y es por ello que ya abandona. No solamente ya vamos a ganar un peón, ¿verdad? Tenemos también la actividad ataque contra el rey negro y este peón tiene buenas chances de coronar. Es por eso aquí que Chekhover prefirió abandonar la partida. Por ejemplo, podría seguir torre 8, por decir algo, E7, rey G7 y ni siquiera capturar el peón, pero más bien alfil C6, coronando. Torre por, con torre de más. Entonces, una partida bastante cristalina, gente. Fijémonos rápidamente de nuevo en ella para que se nos queden grabados algunos conceptos. Para empezar, el concepto acá de las ventajas estáticas contra las dinámicas. El blanco tiene las ventajas dinámicas con la pareja y el centro, mientras que el negro tiene la estática, mejor estructura de peones. Y acá una jugada muy posicional y difícil de hacerla. Posicional, pero también concreta de cálculo, ¿verdad? Por este ataque doble. No por nada el blanco va a ceder su pareja de alfiles. Concluyó que acá el dominio central era más importante que la pareja. Y es así como Botvinnik empieza a mejorar todas sus piezas. Muy, pero muy instructivo, ¿verdad? Como el alfil se reubica, siempre amenazando algo. Y alfil de 5, buena jugada de nuevo para alfil. Alfil de 4, buena jugada para alfil de 5. Esta ha sido una partida típica de Botvinnik. Muy, pero muy instructiva. Avanzando la mayoría. Recordemos también, gente, que el combo torre-alfil suele ser más fuerte que el combo torre-caballo. Como así, el combo dama-caballo es superior al combo dama-alfil. Siempre son conceptos generales, hay muchas excepciones. Y bueno, una magnífica victoria estratégica. Para finalizar, les recomendaría que siempre se hagan estas preguntas. Ayuda muchísimo y es lo que hacen los campeones, ¿verdad? Y los grandes maestros. Preguntas estratégicas. ¿Cuál es mi pieza mala? ¿Cómo la puedo mejorar? Comparemos la actividad de mis piezas con la actividad de mis oponentes. ¿Cuál es el plan de mi oponente? ¿Me molesta? ¿Puedo hacer algo para evitar utilizar profilaxis? Son algunos tips que les van a servir muchísimo para encontrar jugadas ahorrándose mucho tiempo en el reloj. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado el video.